¿Cómo les va? Muy buenas noches. 24 de febrero, nuestro ya horario habitual de las 10 de la noche, fútbol por experto desde ATC y para todo el país. Muchachos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bien, empezó el fútbol. De don Pedro de Mendoza. Ahí empezó. ¿Perdón? De don Pedro de Mendoza, el primer adelantado. ¿Y por Pedro qué lo dice? Mendoza. Por Carlos Vilardo. Él estaba adelantado 20 años en el fútbol. Usted dice, pues se va ahora. No, se va, no, lo fueron del Sevilla. ¿Qué se va del Sevilla? Lo fueron del Sevilla. Usted es más bien menotista, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver. No. Él es del fútbol. Él fue a Boca, lo rajaron. Va ahora al Sevilla, lo rajan. ¿Usted se olvida que fue campeón del mundo en Argentina, Vilardo? No, no, él fue campeón del mundo con Maradona. ¿A usted le gustaría, Rafael, perdón, a usted le gustaría que le digan, don Rafael, hoy está bueno o está malo y nunca fue nada con todo lo que tiene usted en el periodismo? Digo, ¿no le pasa lo mismo cuando analiza a los demás usted pensar que Vilardo fue campeón pero del mundo? Pero él despreció a todos cuando dijo que el fútbol argentino estaba 20 años atrasado. Él es el primer adelantado. Pero usted sabe. Se merece, no, se merece que usted sea tan duro con él. Y yo le digo lo que él dice de mí. Ah, bueno. Hay cosas personales. Estamos con Eduardo Berizzo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo está? Buenas noches. River es el primer tema y tenemos realmente una agenda muy nutrida. Vamos a hablar de Boca, muchísimo de Boca. No solamente en el aspecto futbolístico, sino también dirigencial, político de Boca. Está Luis Conde, el hombre que dicen que es el que más sabe de fútbol en Boca. Y que por cuestiones políticas... que sabe serio. Que sabe serio. Por cuestiones políticas estaba guardado. Macri se dio cuenta que hace falta que Luisito Conde esté no solamente en Boca. Vamos a hablar con él. Yo les adelanto que a partir de junio va a estar también en AFA, como representante de Boca. Vamos a estar con él. Tenemos una visita que estamos esperando que llegue para no quemar cartuchos. Vamos a hablar de Independiente, una recidiva, una vez más, una metástasis de esta falla de defensa de Independiente que ya es alarmante. Digo, el síndrome de Menotti empieza bien y después por defensa empieza a caerse. Vamos a hablar de San Lorenzo y la culpa la tiene Oliveto. O si más allá de una jugada desgraciada del juez, reglamentaria o no, el problema es la estructura de San Lorenzo. Y vamos a hablar también de Racing, quien casualmente se fue un mes y medio casi de pretemporada, no jugó la Copa de Verano diciendo que no podía jugar ese equipo a la Copa de Verano, y le hicieron 7 goles en 2 partidos iniciales. Señores, los temas. Berizzo espera sus preguntas. Sí, yo más que nada quiero apuntar, primero, qué pasó con la Juventus. Si hay tanta diferencia entre el fútbol argentino y el fútbol, diríamos, el más caro del mundo. Sí, mi experiencia en ese partido indica que hubo diferencia. Hubo diferencia no futbolística, sino... física. Sí. Yo creo que la táctica que emplearon les resultó mucho más beneficiosa que la nuestra. Ellos, sin la pelota, nos presionaron de una forma asfixiante, no nos dejaron jugar, y aprovechaban cualquier descuido, cualquier error en salida para contragolpearnos rápido. Cuando desdoblan en velocidad... Boxing, Del Piero son. Fueron Del Piero, rápidos, Del Piero es el pensante. Sí. ¿Lo subestimaron ustedes, Beto? Perdona. No, no. No, yo para un partido así. De que River venía tan bien en ese momento. Sí, pero una final de Copa del Mundo uno no puede subestimar al rival. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo duro, difícil, que presionaba muy bien. Y creo que jugaron un partido muy acertado tácticamente ellos. No, y ustedes no pudieron revertir eso, de alguna forma. Creo que nuestra mejor arma es la posesión de la pelota, el fútbol. Agarrar la pelota y hacer el 2-1 en toda la cancha, la única forma de jugarle de abajo. Exacto. Porque son terribles. Y la Juventus presionó de una forma que te cortó, digo, todo circuito de juego. Te digo porque ayer me tocó ver la Juventus con Fiorentina. Son carniceros. Sí, te digo, la verdad, son Italia, terrible. Inglaterra, ¿cómo es eso de carniceros? Porque sí, la Juventus es una cosa que sale a... como marca, una máquina. O sea, te sale a presionar en la mitad de la cancha y te matan. Hablamos muchas veces algo que viene bien, que Berizzo, que está en los dos equipos. En River, que puede dar una experiencia con el Juventus, que le pasó por arriba físicamente, este es mi criterio. Lo dijimos varias veces acá. Sí. Y también estás en la selección. ¿Y qué valor de la selección? Sos uno de los dos hombres indiscutidos, los tres hombres indiscutidos de la selección. Cuando Argentina juega con Yugoslavia, Mar del Plata, nos pasa por arriba físicamente. Aparte de ganarnos, nos pasa por arriba físicamente. Este es un problema de diferencia física alarmante entre el fútbol europeo y el sudamericano. ¿Volvemos a 20 años atrás con la gran diferencia que había física? Yo creo que en el partido específicamente de Yugoslavia, la postura de Yugoslavia es contragolpear decididamente. Y uno generalmente nota mayor diferencia con el que ataca en relación al que defiende. Uno vuelve hacia su arco y el otro va en búsqueda del gol. Claro. No es lo mismo correr con espacio que sin. En ese partido en Yugoslavia
yo noté sí que de contragolpe son un equipo importante. Juventus, por ejemplo, también era un equipo que se replegaba y contragolpeaba. Y no es lo mismo que ir a buscar un partido, a proponerlo. ¿Y hay diferencia física? ¿Hay diferencia física? Sí, hay diferencia física. Yo creo en contextura, en potencia física. ¿Por qué se vuelve física, este ciclo sí. de disminución física respecto a los europeos? ¿Por qué esto? No sé, yo las épocas anteriores no las conozco. Ustedes pueden hablar mejor que yo, pero vos no ha sido siempre la técnica contra Pero vos no crees que hay que plantearle los partidos en forma diferente. Porque lo que pasa de acá, el local tiene la obligación. Entonces, si vos le regalás, vas a buscar el partido y le regalás el contragolpe, sos cochería. Es así de claro. En cambio, si vos lo esperás, de repente jugarle al revés. Sí, a lo mejor sí, pero la selección argentina en Argentina... A veces podés jugarle al revés, a veces no. Aparte de la selección argentina, contragolpear a Yugoslavia en Argentina. Es muy difícil. ¿Cómo se también para jugar de contragolpe a Yugoslavia en Mar del Plata? Ah, por las críticas. Por las críticas, no. Lógico. Pero hay un hecho que tiene mucho que ver, porque si vos querés tener la pelota como vos marcás, tenés que correr como ellos. Ahí es donde puede estar la diferencia. Porque cuando hay diferencia física. No, correr es hay que correr. Es muy difícil progresar en la cancha con la pelota. Correr hay que correr, pero si vos le marcás, buscar la pelota, jugándola debajo, buscándole el 2-1 en toda la cancha, yo pienso de que sí, ahí donde para hacer 2-1 hay que correr. Siempre hay que correr. ¿Sí? ¿O no hubo que correr en tu época? O en nuestra época, mejor dicho. Sí. Lo que pasa si no es que sería una mentira, estaríamos mintiendo a la gente. No. La forma de correr, decís vos. Sí, un equipo que asume el protagonismo y que va en búsqueda, también un equipo que necesita desmarcarse y movilizarse para tener la pelota. El otro equipo lo que pasa es que cuando la consigue tiene tanto espacio por delante que ahí se nota que una velocidad en carrera. Es verdad. Pero... Y la distancia, Eduardo, perdóname, tiene que ver la diferencia con algo que yo sostengo que le pasa a River. Cuando lo apretan, cuando le pelean... Le sacan espacio. Disminuye mucho la capacidad del equipo. Es un equipo que te golea en cualquier momento, como pasó el otro día en La Plata ayer. Pero si lo peleas, si estás encima, si le vas, como algunos partidos hizo Boca... como hizo la Juventus, me parece que se le complica. Sí, yo creo que quien proponga un partido de presión o asumir riesgo como asume River defensivos para atacar, tiene más chance de equiparar el juego. Lo que pasa es que un equipo que te ataca con Francesco y con Ortega, con Cruz, con Berti, con Montserrat, con un lateral, es muy difícil contenerlo. Berizzo, perdóname que queremos aprovecharte en muchos temas, ¿no? ¿Qué les pasó en este River y Boca que estaban tan motivados? Que era una cuestión de vida o muerte. Yo estaba en la cancha en Mar del Plata. Había un ambiente como que ese partido había ganado. Creo que ustedes tenían más por objetivo ese partido, que es un partido del verano, en definitiva, amistoso, que, por ejemplo, ganar, como le ganaron a Gimnasia, que lo festejaron. Pero lo que pasó en Mar del Plata fue algo muy especial. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Perdona, hay algo peor. Que esto significó de que River se queda afuera con Ortega cinco fechas. Y con Francesco... ¿Por qué esto, Beto? ¿Por qué esto? ¿Por qué se dio así? Un clásico no se puede jugar en forma amistosa. No fue un clásico más. Ningún clásico se puede jugar en forma amistosa. No hay clásico de forma amistosa, pero tampoco con la agresividad que se está jugando. Pero lo de jugar clásico en el verano... ¿No conoces Newell's Rosario? A ver, ¿cómo es eso? Que lo de los clásicos en el verano... ¿No es conveniente? No son partidos amistosos. Yo creo... Yo, por ejemplo, no puedo jugar contra Boca en forma desentendida, que ese partido perderlo me da lo mismo. No, perfecto, yo lo entiendo, pero llevo la mala intención. Eso es lo que no acepto. Eso es personal. Yo creo que cada uno sabe cuándo va a pegar una patada. Sí, no, pero pasa una vez que te rompieron, estás seis meses parado y quién... No, pero él te está diciendo claro, general. Que en general, exacto. Uno puede ir y dar una patada, pero no hay una norma, los defensas en Argentina tiran a matar. A veces se juega, a lo mejor sí, con mala intención. Generalmente se da cuando el equipo está perdiendo. El que va a pegar una patada la da de impotencia. Sí. La da de caliente. El descontrol que tiene. Claro, nosotros entendemos que la valentía es ir a pegar la patada. En cambio, la valentía me parece que es ir a aguantarse, dar la patada perdiendo. ¿Y por qué lo piensan en frío? ¿Por qué lo piensan en esta mesa y no lo hacen así dentro de la cancha? Porque no se puede a veces. Sí, son profesionales, Eduardo. Yo les juro que hablo por lo que me pasa a mí. Yo no tendría que estar muy enojado o algo personal con alguien para ir y dar una patada atrás sin sentido. Es un partido de fútbol y me gusta ganar, pero no hago cualquier cosa por ganar. Pero vos sabés que eso pasa en el fútbol argentino. Sí, pasa, bueno, pasa. Eduardo, en este fútbol nuestro donde para mí es más importante el entrenador que los jugadores, ¿cuál es tu relación con Ramón Díaz? Bueno,
cordial. ¿Es un buen técnico Ramón Díaz? Sí, yo que desde ¿O tuvo suerte Ramón Díaz dirigiendo a River Plate? Es una pregunta que el buen técnico necesita suerte. Yo desde que llegué escuchaba críticas hacia Ramón Díaz. Hoy no está más. A ver, repetí eso, es un técnico de suerte. No, que el buen técnico necesita buen suerte. Técnico, ¿no? Todo. ¿No? Si uno no... Si no, mirá a Pedro de Mendoza. No, a mí me da la impresión que un entrenador que acumuló mucha experiencia como futbolista, que su conocimiento del fútbol, por lo que fue de jugador, le da mucho, mucho entendimiento del juego. Ustedes lo subestimaban cuando empezó como técnico de River. Hoy lo respetan unánimemente. Él no estaba, perdón. No, digo, él, no cuando tuvo los momentos difíciles, él no estaba. Pero en el plantel en sí había una especie de subestimación hacia Díaz. Hoy hay un respeto total, hay un reconocimiento a la función de Díaz como técnico de River. Yo desde que llegué lo respeto porque es el entrenador, porque es la persona que manda, y equivocado o no, mal o bien en la forma de plantear o no. Toma la decisión. Exacto, y es el que manda. Berizzo, están mal representados los jugadores. Digo, vos fuiste muy duro, muy crítico para con futbolistas agremiados en su momento, esto hace 2 meses, nosotros lo pasamos en nuestro programa. Están bien representados. ¿Quién sería para vos el ideal conductivo y representativo de los jugadores en el fútbol argentino a nivel gremial? Yo creo que nuestros capitanes. Los capitanes de cada equipo serían... los sindicados. Sí. Tal vez los futbolistas somos los principales responsables de la poca participación o del poco peso que tenemos en AFA. Todos nos comprometemos de la boca para afuera. Cuando hay que hacer reuniones y perder tiempo en mejorar nuestras condiciones de trabajo, no lo asumimos. El hombre ideal para representarlos, ¿hay un personaje, un perfil dentro del fútbol argentino para ser el secretario general con personería de los futbolistas? Si son de River y Boca, yo pienso de que son los que tendrían más fuerza, ¿no? ¿Esto es así, Berizzo? Sí, yo creo que reuniones semanales de los capitanes. Los capitanes de cada equipo representarnos en cada reunión, en una reunión semanal donde se tratarían temas a solucionar. Por ejemplo, la seguridad en los estadios es un tema que a nosotros nos toca de cerca. Lo que pasó con Bonanno en Corrientes. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, AFA no toma carta en el asunto y quien no cumpla con medidas de seguridad... no se juega. Me parece que las medidas de seguridad no son tan costosas para que un equipo o un club que pretenda jugar en primera división del fútbol argentino no las pueda asumir. Tenés todo el perfil, yo te pregunto, sí, pero ¿a quién bien ves vos, no? Y vos querés de algo, por la característica que tenés, por el perfil que estás adoptando, me parece que el hombre que se está convirtiendo en un cacique, que se anima a decir las cosas, sos vos. Claro, es lo bueno, que animarse, porque después de que uno habla... No, empiezan animarse, a animarse, toman... Después sí. Y bueno, a hacerte cargo. Es compatible. Esto es importante porque vos también fuiste cacique. Claro que ¿es compatible la función gremial con el desarrollo profesional de un futbolista? ¿No tenés problema con los dirigentes y esto un poco daña la carrera? Y sí. Lo que pasa es que aquí está lo malo, que nuestros intereses no se tendrían que contraponer con los de los dirigentes. Es que son intereses distintos, como en una empresa. La parte de obrera es una cosa y la parte de dirección es otra. El estadio de gimnasia de La Plata, el tema de que la gente subía al alambrado y que el partido no termina. Y es una medida solucionable envidriar todo y jamás la gente se subiría un vidrio. Chicos, Eduardo Berizzo es para tenerlo durante 3 horas. Pero tenemos a Luis Conde que está esperando, tenemos el tema de Boca, el tema Racing, el tema San Lorenzo, el tema Independiente. Eduardo, gracias. Por el perfil que estás aportando, digo, a tu actitud frente a cosas que pasan en el fútbol. Y aparte por ser, creo, te estás convirtiendo en el gran líder de la selección argentina, ya no de River. Y por haber caído en River. Y un ejemplo realmente para que los demás vayan escuchándolo. Un abrazo, Eduardo. Hoy nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Gracias. En un momento volvemos. Estamos con Luis Conde, estamos con Boca, estamos con toda la realidad de esta primera fecha y del torneo argentino. Y estamos con Pedro de Mendoza. Enseguida estamos con ustedes. Este Rafael.
escriben muchísimos mensajes. Roberto, por favor, ¿qué le está pasando a Racing? Si el Coco no puede salvarnos, ¿quién podrá mejorar esto? Julio. Mago. La señora Isabel, River es tremendo. Donde juega, gana. Manuel, la prensa fue la que hizo que Diego se pelee con Macri. Espero que estén contentos, ¿eh? Gracias a unos pocos, Diego no va a volver a Boca. Jaime, Luis Conde, con dirigentes como usted, Boca no puede dejar de resurgir. Siga así, con su honestidad y trabajo en silencio. Ya no es tanto en silencio. Tuvieron que ir a él, tuvieron que volver a él. Esto no se aprende un día para otro, el tema del fútbol, ¿eh? Esteban, Berizzo, ¿qué es lo que te inspira a Ramón Díaz? Ya se lo preguntamos. Ron Norman dice, River siempre es candidato. Santiago de Ángeles, Coco, ¿qué nos pasó? Ni la Copa ni el campeonato. Coco, por favor, bueno, salvanos. No, no está perdido nada. Juan Redini, Boca, por favor, no lo cierren la puerta al Diego, que es lo más grande. El Tano Bagni, este año Boca va a ser el campeón. Roberto Sabán, Boca, por ahora empezó bien. No me quiero ilusionar, pero con el Bambi este año puede ser. Iotti, River va por la Copa y el campeonato, o solo por la Copa. Bueno, el tema es, para discutir de Boca, está con nosotros Luis Conde, vicepresidente segundo de Boca Juniors. Luis, gracias por estar con nosotros. Y también está Héctor, el Bambi Beira, el técnico de Boca Juniors, con quien maneja la parte física del plantel boquense, Alfredo Weber. Buenas noches a los dos y gracias por estar con nosotros también. El tema de largada, que me parece que políticamente, Beto, y también futbolísticamente, la gente quiere saber qué pasa y cerrarlo de una vez. Maradona vuelve a jugar. Maradona puede jugar. Bueno, yo pienso, como dijo ayer el Bambino, de que la decisión si puede o debe volver al fútbol la tiene que tomar Maradona, la tiene que tomar Diego. La intención del presidente de Boca y de toda la honorable comisión directiva, de la cual yo fui un poco el vocero, era de determinar ante la gente de Boca que en ningún caso Diego tenía ni la puerta cerrada, ni tenía maradonistas o antimaradonistas, que no existía. Que no existía ese problema, ni existe. Que deseamos que termine su carrera futbolística con nosotros, que deseamos hacerle su partido de despedida, pero la determinación si puede o si debe es un tema de Diego. Lo que Diego debe entender, a mi manera de ver, que así como lo respetamos y lo queremos, le pedimos únicamente la medida del respeto al presidente de la institución, que es el presidente de los socios, de los hinchas y de Boca, a la figura en sí. Y que por otra parte, yo puedo decirlo, creo que con la autoridad de conocerlo, que Mauricio Macri no es merecedor. ¿Por qué llegó Luis a esa relación? Yo creo de que esto fue de inicio nomás. ¿Los medios tienen que ver, no? Y un poquito sí, es decir, que si yo le digo al Bambi con el afecto y el cariño le tengo de años algo, indudablemente va a salir en letra mayúscula, y si es de menor importancia sale en letra minúscula. Para cerrar el tema Maradona, ¿puede jugar Maradona? El convencimiento, no la hipocresía, el convencimiento, Bambi, lo que decís en la mesa de café, esto sí es que lo decís, el Diego no puede jugar más, ojalá vuelva el Diego, ¿qué decís? ¿Qué es lo que sienten ustedes? Diego, hay una cosa que es fundamental, está sano. No tiene ningún problema de lesión. ¿Sano de dónde? ¿Físicamente, sano, mentalmente, físicamente, superó su adicción? ¿Está todo yo bien? Yo digo de que él tiene que tener una base física normal. Claro. Él teniendo una base física buena, que está el profesor Weber para dársela, y después cuando tenga esa base física regularlo en la semana, porque uno no puede pretender que Maradona entrene como Torresani, pero tampoco que no entrene. No que venga y le damos la camiseta el día domingo. No, porque yo lo adoro a Maradona y no quiero eso. No quiero. Aparte, no hay jugadores que puedan jugar con el apellido. En el fútbol de hoy, me parece, a mi criterio, no es imposible dar ese tipo de ventaja. Aparte, Marcos, ¿vos crees que no puede jugar? Vos haces, pero para ser claro, porque si no, muy simple, hablamos si no entrenás, si no entrenás, no puedo jugar. Es claro. Es muy claro. Yo jugué hasta los 36 años. La edad que tiene Maradona. Era un infierno el sacrificio. De cuidarte el doble, bajar 3 kilos. Aparte los contrarios, dejar de fumar, Roberto, la edad temprano, estando te duele solo, todo. Pero la edad estando solo no tiene nada que ver, Marco. Recién yo vi jugar a Martelotto en el Deportivo Español. Vos no sabés lo que corrió ese muchacho. Sí, pero anoche y no lo viste, sé qué edad debe tener Martelotto. Y Palma, por eso no. Entonces, pero tenés que moverte un poquito en la semana. Tenés que moverte un poquitito. Sería para conveniente, estar bien. Se me ocurre, preguntarle por el tema físico a quien más sabe en esta mesa del tema físico, es el profesor Hueve. Digo, el profe, ¿no? ¿Maradona puede jugar hoy en Hueve? Bueno, nosotros con Héctor hablamos con Diego y le manifestamos de que, como dijo acá ustedes ahí Héctor, él tiene que entrenar. Como bien dice, yo me acuerdo en la última etapa de
el Beto en River, era, tenía 34 años. Y bueno, Beto me decía, profe, yo voy adelante, yo tengo que entrenar. Entonces cuando veíamos que Beto por ahí se cansaba, bueno, regulate. Pero como dijo acá el Bambino, un jugador en el fútbol moderno, donde es de alta competencia, de alta exigencia, quien no entrena, no puede jugar. Más que todos tenemos una imagen muy linda, muy hermosa, de lo que fue Diego a nivel mundial. Profe, pero hay una cosa que es fundamental también, y que nosotros lo hemos sentido. Las lesiones, cuando uno no está entrenado y tiene una edad, claro, las lesiones, cuesta el triple recuperarse, sí, el triple volver a tomar ritmo. Este es el problema, duele por todos lados. Claro, además esta es la realidad. Es una masa muscular que no está adecuada a un trabajo. Entonces, cualquier exigencia que se haga, nosotros tenemos en nuestro organismo movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Movimientos voluntarios realizamos en la semana cuando nos ordena, bueno, hay que hacer esto, aquello, no hay ningún problema. En el partido hay cualquier cantidad de movimientos involuntarios que en la medida de que uno quiere llegar a una pelota, quiere exigirse, si no tiene una masa muscular adecuada para contrarrestar ese trabajo, no tiene una buena elongación, no tiene una buena movilidad articular, el jugador se lesiona. Y como bien dijiste vos, Roberto, no es lo mismo trabajar en recuperarse un jugador a los 25 y 3 años que a los 35. El Bambino dice que está sano, Maradona. ¿Está sano, Maradona? Yo no... ¿Sano a nivel de lesión? Físicamente, está hablando. No. Tremendo. Por eso, tremendo. Usted tiene expectativa porcentual. El 10% o 20% que puede volver. ¿Cuánto? Usted que es el especialista. El problema hay que ver cómo reacciona él a los trabajos en los cuales uno les va indicando. ¿No? Porcentual para volver. Sí, no sé en qué está. ¿10%? ¿20%? Si no hay una evaluación inicial de cómo él se encuentra, en base a un testeo que se hace, que es lo que hicimos otro con San Lorenzo, que convoca en Mar del Plata, cuando se hizo un testeo de todos los jugadores, uno sabe cómo está el jugador. De lo que dice Luis, de lo que dice usted, de lo que dice Bambino, mi impresión es que Maradona no solamente no vuelve a Boca, sino no juega más. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué tienen miedo de decir esto? ¿Pero por qué no puede jugar más? Me da la impresión que ustedes quieren. Mirá que Maradona le lleva una gran ventaja a todo, como le llevaba al Beto, el amor propio. Claro. Que es inteligencia. Sí, pero el amor propio. El amor propio. El amor propio. Bambi, hay una cosa. Es muy bueno. Los estados depresivos. Sí. No son. Ojo, los estados depresivos de Diego, ya sabemos, si él mismo lo manifestó, lo hizo público. Que no tiene nada que ver con la cabeza de uno con la cabeza de otro. Por eso hay que verlo, hay que hablar, hay que ver cómo está, si tiene ganas, si tiene alegría. Hay que ver otra cosa también, si tiene alegría de volver. Porque esto también es alegría de volver, de entrenar, de mover. De estar. De ir al vestuario. Es fundamental también. Suficiente para Maradona, ¿les parece bien? ¿Me perdonás? Porque hay tantos temas. Sí, yo creo que hay un tema que a veces no lo tocamos y es importante de Maradona, que es el no estar en actividad por tiempo indeterminado, y eso es reiterativo. Indudablemente eso va quitando toda posibilidad de lo que estaba diciendo el profesor. Te mata, estar... Luis, exacto. Te mata. Te parás 3 meses a los 36 años. Yo creo que es un te tema mata. Muy importante. Bueno, esta es la realidad. Aparte, cuando estás en la cancha, Roberto, cosa... los contrarios quieren marcar a Maradona y quieren ser figuras. Luis, conclusión, Maradona no vuelve. ¿Qué pasó, Luis? Perdóname, Guillermo. Esto, estamos diciendo así esto. Sí. No va. Y me gusta porque todos nos miramos y nadie. Pero el hecho es que no. Hoy lo tiene que decidir. Pero no porque si pasa por la descendencia. Dios quiera vuelva. Dios quiera vuelva. Claro. No podemos asumir nosotros. Por el bien del fuego, Dios quiera Maradona, pero si entrena. Marconi dejó un año de jugar y volvió. Y vos lo viste como él. Tenía otra edad. Estaba flaquito. Él con el físico hace lo que quiere. Para mí tiene un físico privilegiado. Sí, eso es verdad. Pasar por las cosas que ha pasado. Luis Conde, los dirigentes hacen lo que quieren o lo que pueden de acuerdo a lo que saben en el fútbol. Digo porque vos estuviste... muy relegado en la conducción de Boca. Había un perfil dirigencial que algunos dicen que vos sos el hacedor de Macri desde el punto de vista, no solamente diste la agrupación, la pusiste a disposición, ganaste las elecciones con él. Algunos dicen que estuviste muy rezagado, que Macri se dio cuenta a base de la experiencia que vos es, tu participación es realmente necesaria. Algunos también dicen que en junio vos volvés como representante de Boca en AFA. ¿Por qué otra vez Luis Conde y por qué Luis Conde estuvo, digo, guardado durante un buen primer año en la nueva conducción de Boca Juniors? Bueno, yo te voy a dar una síntesis de acuerdo a mi concepto. Yo creo de que Macri tiene un año de gobierno y ha formado una comisión directiva donde no existe una gran cantidad de dirigentes con experiencia o con tiempo en esto. Yo siempre digo, cuando comienza una comisión directiva es un carro lleno de melones. Y hasta que se acomodan los melones siempre pasa algo. Algunos revientan y algunos se caen. Y si esos melones no saben de fútbol, peor todavía. Bueno, yo también considero de que tengo mi temperamento y que tengo mi forma de ver las cosas.
Es decir, que ha pasado el tiempo necesario para que Macri evalúe si mi gestión puede ser útil o no. Hemos hablado siempre como amigos, hemos hablado siempre con absoluta sinceridad. Bueno, y ahora se comienza una nueva etapa, donde voy a dejar el esfuerzo como siempre, voy a tener una ubicación de trabajo destinada por el presidente, y creo de que no solo yo, sino toda la comisión directiva va a estar un poquito mejor acomodada en la silla. Vamos a entendernos mejor. Luis, ¿cambió el proyecto de Boca desde que empezó hasta hoy? No. Mirá, yo creo de que desde que empezó hasta hoy, Boca Junior ha hecho realmente obras en la institución que no tienen parangón en el fútbol argentino. Y sobre todo hacerlas en el primer año. Y esto es digno de decir, y se están haciendo con mucha modestia, sin alarde, nada por el estilo. En la parte futbolística, bueno, desgraciadamente no hemos tenido el éxito que hubiéramos deseado, pero hemos tenido un técnico de primera línea donde se podía confiar y donde se podía esperar resultados. Y no se dieron. Luis, perdóname, ¿el problema es el plantel o el problema es el técnico? Mira. No, yo digo, si uno trata de formar un grupo ganador, un grupo responsable, y fundamentalmente no defraudarse, ¿no? Entre ese grupo, si son buenos jugadores, el equipo aparece, Bambi, sin duda. A Boca le cuesta ganar de local, ¿no? Y Boca le puede costar. O le cuesta a todos los equipos por igual. Sí, y ayer, por ejemplo, recibió un equipo tremendamente concentrado, tremendamente ordenado, en la marca personal, de una gran recuperación. Aparte de lo que significa jugar con Estudiantes siempre. Y entonces era difícil jugar. Además, lo veníamos hablando en la semana. Yo estoy viendo el partido. Boca lo planteó bien, primer tiempo llegó bien, tiro en el palo, tiro en el travesaño, que podían haber sido goles, y estaba liquidado el partido. En el segundo tiempo se embarullaron un poco. Se cambió Estudiante el segundo tiempo. Pero Boca se embarulla un poco. Claro, apareció por arriba y Palermo es, viste, gana y pierde de arriba. No, es peligroso. Sí, es jugador peligroso. ¿Cuáles son los jugadores base de tu equipo? Y bueno, y en estos momentos estamos tratando de armar una línea de cuatro, yo creo que más o menos aceptable, ¿no? Que son Vivas, Traverso, Fabri y Pineda, ¿no? Y el rombo de la mitad de la cancha, que funcionó bien en Mar del Plata. El rombo de la mitaña. Claro, que es Torresani, es que Caña. Bueno, es bravo. ¿Cómo se llama? Y la torre. Claro, viste. El rombo. Vamos un cuadrado que es más fácil. Con Angelito también. Claro, vamos un cuadrado. Pues un con Angelito. Cuadrado estirado. Estirado, ¿no? Y ahora después la chica dice. Toma una forma ovalada. Profe, usted es un poco lo que hacía a la función, digo, de Echavarría con Vilar, después con Basile, es ese conducto vinculante entre el Bambino y el plantel. Digo, el otro día discutíamos también un poco con Pekerman y Tocali, que se daba esa misma dupla y esa misma función, si esto por ahí no era lo que la gente no veía en la selección mayor. Un elemento vinculante entre Pasarela y la Indiada, los jugadores, digo, ¿no? Entre Cacique e Indios. ¿Usted cumple esa función en Boca? Bueno, acá nosotros programamos con Héctor, es decir, semana a semana o microciclo a microciclo, cuáles son las tareas que vamos a hacer con los jugadores. De lo que tiene excelente Héctor, no en el caso mío, en el caso de toda la gente que trabaja con Héctor, es darle responsabilidad en el área que maneja, es decir, al médico, al kinesiólogo, al utilero. O sea que es un excelente coordinador a nivel grupal. Esa coordinación que se lleva a nivel grupal en lo que se refiere al grupo de las áreas que manejan con él, también se hace extensivo al grupo de jugadores. O sea que esa es la idea que estamos con Héctor. Además, tantos años juntos, cuando me dice Héctor una cosa, yo le digo otra, ya sabemos qué es lo que va a pasar con cada uno de los jugadores. En un minuto volvemos, tenemos que hacer una pausa. Vamos a estar desde el Plaza de la República con Ricardo Aldao, nuestro móvil exteriores, que va a opinar sobre Maradona, sobre la dirigencia de Boca, sobre el Bambi. Enseguida estamos con ustedes. We'll be right back.
imaginan lo que es coordinar a Luisito Conde, al Bambi, al profesor Weber, al Beto, a Roberto, claro, son gente que estuvieron dentro de la cancha en gran mayoría de los casos. Rafael, que Rafael es el más cauto, el que más descarga, el que más escucha. Olivari jugaba muy bien. Yo aprendo. Mientras tanto, Jorge Franco está dibujando con su calidad, con su arte acostumbrado al Bambino. Le va a hacer obsequio de un dibujo, justamente de su rostro, al terminar este programa. Desde la Plaza de la República está Ricardo Aldao. La gente, Ricardo, ¿qué piensa de este Boca? ¿Qué piensa de Maradona? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un beso muy grande al Bambino y al profesor Hueve. Grandes amigos junto con Rodofile. Ahora en Boca Juniors les deseo mucha suerte. La gente espanta mosquitos acá en la Plaza de la República. No hay mucha. Está circulando. Hemos conversado. La gente quiere que Maradona regrese a Boca y que tenga una nueva oportunidad. Principalmente, Marconi, en la vida. Muy bien, volvemos en unos minutos contigo, Ricardo. Los mensajes, Alejandro. Diego y el Beto son lo más grande del fútbol argentino. Beto, ¿qué opinas de Diego? Cortito. Que vuelva, que esté bien en la vida, como dijo recién Aldao. Que Ernesto se recupere en la vida, que es lo más importante. Tiene Ernesto dos hijas hermosas y tiene que él hace fuerza, buscar una fuerza interior para recuperarse como ser humano. Para el Bambino, pregunta Ernesto. ¿Por qué defendiste a Bilardo al asumir, Bambi? ¿Por respeto a él o porque hizo bien su trabajo? No, yo soy una persona que siempre respeto a los profesionales, ¿no? Como Carlos. Son profesionales, no se le dieron los resultados. Hay muchos entrenadores o jugadores que no le salen bien las cosas, ¿no? ¿Vos crees que depende del resultado como Bilardo también? Y en el fútbol, Beto, es en así. River y Boca es así, ¿no? Yo creo que vos tenés más aire. Indudablemente de que sí. Digo, si este campeonato no lo gana Boca, ¿cambia todo el plantel en junio? ¿Viene ese equipo fútbol espectáculo de aquellas épocas? Bueno, mira, vos me haces una pregunta que si yo te contesto de una forma u otra, o te miento, o te contesto sin saber. Yo creo que Boca ya tuvo una experiencia y no puede caer en lo mismo. Pero lo que decía acá muy bien el Bambi, los resultados reiterativos indudablemente te fuerzan a tomar medidas que es o el técnico o cambio de jugadores. Está. Carlos pregunta, Bambino, con la mano en el corazón, bien en el corazón, ¿eh? ¿Vos querés volver a Maradona? Si Maradona se lo propone, sí, puede volver. Beto dice, si Enzo sigue jugando, ¿por qué no va a poder volver Diego? Claro. Rodrigo, eso no creo que Boca no quiere a Diego, sino que por ahí tiene miedo de que no responda. ¿Esto es lo que le pasa al técnico, al preparador físico y a los dirigentes? Lo que pregunta Rodrigo. ¿Tienen miedo ustedes de que Maradona les responda y caer ustedes con él? No, para nada, no. Absolutamente para nada. Pero si él hace un régimen en el trabajo, no uno preparado, como más o menos se lo puede preparar a Maradona, como hemos cuidado a Ruggeri, nosotros en San Lorenzo, ¿cómo lo cuidábamos a Oscar? Lo cuidábamos para que esté bien el día. Pero tiene que tener una continuidad. Claro, tener una base física. No te olvides que Diego tiene un problema depresivo. Ese es el gran problema. Luis, de repente hoy te... Terminamos con el mensaje, chicos. Puede ser Hernán, Bochini, Rubén Paz, Alonso, Gorosito, los más grandes jugadores que tuvimos y no se destacaban por su gran entrenamiento físico. Pero a la hora de las papas, la rompían. En el Corinthians el que menos entrenaba era Rivelino. Tocaba pito referí y la agarraba siempre él. Juan Manuel. No, pero Diego, entrenaba. Pero por eso. Pero entrenaba. Se movía. Juan Manuel dice, Diego puede jugar con una pelota de tenis y la rompe. Bochini no entrenaba, pero respondía. Sin embargo, me dijo Pogán a mí que Bochini era un excelente profesional. Sí, señor. Entrenaba. ¿Vos sabés entrenaba, que, eso es mentira. Vos sabés que la imagen de Bochini es todo al revés, sí, Antonio, pero la gente me dijo Pogán a mí que no sabés cómo entrenaba Bochini. Sí, él también fue compañero de Bochini. Pero ¿saben cómo entrenaba el Bocha? Cuando hay que entrenar, empezaba él más ni menos, ¿eh? Él entrenaba por... La gente habla con un desconocimiento terrible. Él descansaba. La gente sabía que la gente se iba a la sombra, descansaba. El jugador no entrena, no puede jugar. Y cuando más grande sos, más tenés que entrenar. Siempre lo decía Angelito Labrón y es verdad. Sí. Roberto dice, Bambi, Pedro González, ¿puede ser el 9 que Boca está buscando? Y Pedro González no es 9, es un contragolpeador. Cuando tiene ventaja es un jugador muy difícil. Gabi Valenti, River es una máquina, gana, gana y gana. Hasta se da el lujo de jugar sin Orteguita. Y Ricardo Leonti dice, hablen un poco de Cardetti, de los da Silva, hablen un poco de Rosario Central. Es para hablar también lo de Central, ¿no? ¿Qué impresión te dio el otro día, Rosario? Rosario y de Racing. ¿No? Rosario y Racing. ¿Qué claro, dio? Yo digo que fueron dos tiempos, ¿no? La gente se lleva la imagen del segundo. El primer tiempo fue muy parejo el partido. Sí. Tremendamente parejo. Como Gimnasia River. Sí, fue muy parejo. Pero hubo un conformismo después de parte de Rosario y Central después del gol. Sí, después Central
encontró los espacios y te mata, de contragolpe te mata. Luis, te puedo hacer una pregunta. El arquero de la selección se hizo 3 goles. Rafa, déjame hacer una pregunta. ¿El arquero de la selección se hizo 3 goles? ¿Fueron 3 de Nacho? Noche, sí, el primero estuvo, me parece a mí que el primer gol, él espera que le pegue en la cabeza al que salta en la barrera. Salta uno en la barrera y lo confunde. Y le baja la pelota de golpe. Ya después sí tuvo falla y tiene dudas. Pero tiene lo que más estar. Me preocupa de Nacho González es de que empezó a dudar, cosa que antes de ir a la selección no lo hacía. Luis. Exacto. Es decir, contra Vélez, en uno de los goles, se tira con los pies para adelante. Bueno, eso es muy común en Nacho, ¿no? Tirarse por el pie para adelante. Se tira con los pies para adelante y queda despatarrado en el medio del área cuando él tiene que achicarle posiblemente. Después de que le hagan el gol es otra cosa, pero él no puede jugarse en la mitad del área. Qué difícil es Luis. Jugar cuando te encaran los muchachos solitos y vos es sos el único que está. Pero hace una. Déjenle meter un bocadillo a Roberto. Luis, pues, quiero aprovechar tu experiencia. Extraordinaria experiencia de mucho tiempo. ¿Qué es más importante para el dirigente a la hora de la soledad, del análisis, el técnico o los jugadores? Porque mira, te voy a decir, te voy a responder antes, si me devolvés la pregunta. Para mí es más importante el técnico que los jugadores. No, yo te lo escuché decir varias veces. Es indudablemente, soy total. Yo para mí, indudablemente, no hay ningún equipo que pueda tener pretensiones de figuración o de campeonar si no tenés un técnico responsable, comunicador, compañero y después en la faz técnica. Porque es así, como así te digo, Roberto, que es muy importante el contacto con el dirigente. Para mí se forma dirigente, cuerpo técnico y jugador. Perfecto, un equipo ahí. Y si no existe ese equipo... E hinchada mismo, inclusive, todos. Claro, pero después se unen. Muy bien, son después se unen. Todas las energías positivas para que un club se convierta en campeón. Si no, yo no conozco ningún equipo que lo haya logrado. Y creo que en esta mesa está sentado una persona que lo ha demostrado. El Bambino, para mí, de aparte de todo merecimiento que pueda tener... Como técnica, el Bambino es el rey de eso. Es el rey de la comunicación, de la motivación, es el rey de la palmada, es el rey, sí, es el rey de saber estar. Y sabe. Por eso que sabe. Pero hay otra cosa también. Es el equilibrio de los jugadores también. Para con el técnico, para con los dirigentes. Pero aparte, es que lo vas ubicando. Aparte de lo que tiene lo el Bambino, ubicando. Me parece lo más importante porque tuve la suerte de tenerlo como técnico. Que él sabe bien que hay 4 o 5 jugadores que son la base, que son los que lideran el grupo. Dentro y fuera, ojo, liderar bien, no esas camarillas que se hablan, la gente que no entiende nada y que la confunden. Las camarillas, bien. ¿Cómo son? La palabra camarillas. Camarillas cuando se pierde, grupo bien, humano cuando se gana. Muchachos, vamos, Beto. Vos sos un líder dentro de la cancha y fuera de la cancha, hablando con los chicos de divisiones inferiores, dándole un buen ejemplo. Esos son los líderes, los verdaderos líderes. Beto, vamos a una pausa. Quedan 2 temas para nuestro último bloque. Primero, si Boca... va a mantener la costumbre de recusar árbitros, si quiere o no, por ejemplo, lo dije Castrilli. Y después el tema de las camarillas, ¿no? Los jugadores, las camarillas de jugadores, ¿voltean técnicos? Así que estamos con ustedes.
Metralleta de preguntas para estos seis minutos que nos quedan. Luis Conde, ¿van a recusar árbitros? ¿Castri los va a poder dirigir? El Bambino, digo, la gente lo está preguntando. ¿Te gustaría Chilaver en Boca? Tema uno. Tema segundo. Los jugadores, cuando se convierten en camarillas, ¿voltean técnicos? Vos como jugador, ¿volteaste técnicos? Primero, Luis. Bueno, no, yo no estoy con recusar árbitros. Yo creo que se deben respetar absolutamente para que puedan ser a su vez respetados, pero también pido algo que es fundamental: saberlos juzgar, saberlos ubicar y darle a cada árbitro la responsabilidad del partido que tiene que dirigir. Es decir, debemos cambiar algunos puntitos para que estemos todos de acuerdo. ¿Pero quién dice que es el mejor o el peor? ¿Ustedes los dirigentes o el colegio de árbitros? No, bajo ninguna. ¿Ustedes le piden al colegio de árbitros, Jorge Romo, un árbitro y se los da? No, pero no en absoluto, pero puedo tener el derecho como dirigente de ir a ver a Romo y manifestarle mi opinión sobre la actuación del árbitro. Y manifestársela para que... ¿Eso significa que no te lo nombre nunca más? No, eso significa que tome nota y si existen realmente quejas valederas, se tome nota para calificar Romo y el cuerpo que corresponde al árbitro. ¿Es el veedor o ustedes como dirigentes a un árbitro? El veedor. Pero el que pasa, pero yo como dirigente tengo que tener el derecho, porque yo estoy colocando en el partido todo lo que es la parte activa, y el veedor podrá ser o no capaz. Yo no conozco al veedor. Déjenme defender mi posición como club. Porque hay árbitros que vos ves que cambian de un partido al otro, un criterio, y entonces me dicen de que puede haber cambio de criterio en una misma falla, una misma pena, cosa que yo no puedo entender, porque yo quiero saber cómo lo entrenás al jugador, entonces cómo lo preparás para la misma jugada. La Molina ayer dio una exhibición. Espectacular. Una exhibición de cómo se... No molestó a nadie. A nadie. En un partido de marca personal. ¿Alguna vez vas a decir vos a algún técnico cuando pierde que el árbitro dio una exhibición? No, yo voy al trabajo... ¿Por qué no? Yo voy al trabajo desde La Molina, un partido durísimo, con marca personal y con forcejeo. Pero con buena intención. Sí, sí, no hubo mala intención. Los muchachos estuvieron. Pero La Molina lo manejó, un fenómeno. ¿Lo manejó o lo arbitró? No, lo arbitró muy bien. Y aparte tiene una gran psicología. Una gran psicología, maneja bien... Tema camarillas, volteaste técnicos vos... Yo no, yo particularmente, si vos me preguntás a mí, en las camarillas que yo he vivido en todos los equipos, fueran todas positivas, todas positivas. Te estoy hablando de cuando empecé en Alboy con Carmelo Faraone, desde esa época. Todas positivas. Ferro, Vélez, River, San Lorenzo, Vélez, en todos lados, la verdad... Los grupos fueron todos bárbaros. No voltean técnicos. ¿Por qué decir que voltean técnicos? No digo, porque me da la sensación que muchas veces... ¿O han cambiado los tiempos? ¿Qué pasó? No sé, yo creo que sí voltean técnicos. Creo que hay algún hecho subliminal que se juntan, apuntan hacia un lado y a veces los logran o a veces pierden los jugadores y se van. En Boca esto pasó. Y en historia reciente, se fueron los jugadores. Digo, Bambino, me parece que... Yo creo que el jugador entra a la cancha y quiere ganar, Marcos. Yo creo que no. Me parece a mí, acá fuimos todos jugadores. ¿Hueve esto así? Ah, pero pasó. Yo creo que sí, es decir, nadie va a ir en contra. Luis dice que pasó, está enfrente de usted, dice que pasó, que es verdad. ¿Vos crees que los jugadores voltearon al técnico? No, yo digo de que no lo voltearon los jugadores, pero hicieron todo lo posible por voltearlo. A Bilardo, concretamente. O sea, que yo te digo también, yo te daría como ejemplo más a Tavares que a Bilardo. Sí, entonces, a mí, la verdad, hay casos. Me cuesta entender. Realmente yo lo considero de que sí, que ha sucedido. Roberto, ¿ustedes voltearon a algún técnico? No, jamás. Yo te digo más, si algo pasaba en los grupos nuestros de esa época, te daban una piña en la cabeza que te mataban. No, si vos llegabas a proponer, lo que puede llegar a suceder es que hay una incompatibilidad, que al jugador no le gusta lo que el entrenador puede estar haciendo, y por ahí hace una resistencia, porque están puntos. Sí. Que puede costar una actuación, un partido decisivo. Claro. Esta es la realidad, donde vos decís, ¿por qué vos motivás un fenómeno? Porque vos le metés justo en el lugar o vos le estás metiendo en la cabeza lo que a él le gusta escuchar. Exactamente. Esta es la realidad. Sí. Y sentirse bien. Entonces, sentirse cuando vos tenés un diálogo abierto, cuando tenés una posibilidad, le estás haciendo hacer, es como el profe, le estás haciendo hacer a los jugadores cosas que no le gustan para nada. Como vos decís, vos podés jugar en cualquier puesto y yo te digo que el jugador te va a decir que sí, pero en la cancha no lo va a hacer. Claro. Profesor, sí. Bolivia-Argentina, ¿cómo juegan ese win izquierdo que se llama Glóbulo Rojo? ¿Y cómo juegan? Bueno, lo importante es que van a llevar a cabo una actividad que en su momento lo hizo Ricardo Echeverría con Carlos Bilardo, en donde llevaron a Tilcara a un grupo bastante importante de jugadores, hicieron una adecuación a la altura, vieron qué jugadores podían competir o no, y después lo llevaron a México.
en este caso van a estar cerquita porque van a estar en Bolivia. O sea que el trabajo que van a hacer ahí va a ser preparatorio, y lo bueno que hicieron es que supuestamente no traen jugadores del exterior, sino llevan un grupo de jugadores que están jugando acá en la Argentina. ¿Pero cómo es eso de los glóbulos rojos? ¿Hay que tener pocos, hay que tener muchos? ¿Qué ayuda? No, ahí hay que aumentarlos. Normalmente tienen de 4 millones y medio a 5, y tienen que llevarlo a 5 millones 500, a 6. ¿Cómo se lleva esta? Y eso hay que trabajar en el lugar, en la zona. Es buena estrategia estar 10 días antes en la zona. Claro, otros también en su momento, los alemanes sacaban sangre, las guardaban y después se las colocaban en el momento de la competencia para aumentar la cantidad de glóbulos rojos. Nos estamos yendo. Jorge Franco va a hacer un obsequio al Bambino. Creo que es el mejor retrato que te han hecho en tu vida. Yo creo que sí. Con un arte espectacular. Es realmente, bien. Más joven aparte. Bien. Estás muy bien. Una postal. Mostrarlo. Me parece que estás mejorado. Una postal. No, el domingo estaba más lindo después del partido. Sí. Son las 11 en punto. Lo taparon un poco los mosquitos el domingo. No había mucho. 4 o 5 mil mosquitos. Bambino, lo que faltaba, gracias, lo como de costumbre. No, gracias. Nuestro reconocimiento. Gracias, profe, muy amable. Gracias. No, agradecido soy. Luis, sí que no. Nuestro reconocimiento. Vos sabés que un gustazo grande. Como de costumbre. Muchachos, nos vamos hasta el próximo domingo. Nos reencontramos acá a las 22. El próximo lunes, no domingo. Próximo lunes, a las 22 horas, acá, desde ATC y para todo el país, fútbol por expertos. Hasta entonces, una vez más, muchas gracias.